Estar atentos porque esta tensa situación continúa. Por otro lado, luego de 14 años y 6 meses de prisión, fue puesta en libertad la ciudadana chilena Sibila Redondo, viuda del escritor José María Arguedas. Como se recuerda, Sibila Redondo, antropóloga de profesión, fue detenida por primera vez en marzo del año 1985 y sentenciada por un tribunal sin rostro en 1990 por los delitos de terrorismo y sus vínculos con Sendero Luminoso. Durante la tarde, en el interior del penal de Santa Mónica, los familiares y funcionarios de la Embajada de Chile ultimaban los trámites de la excarcelación. Entre tanto, en la puerta del penal Santa Mónica, en Chorrillos, Carolina Teller, hija de Sibila Redondo, dio detalles a la prensa sobre las futuras actividades de su madre a su retorno a Chile. Ella tiene mucho que hacer, tiene la segunda parte de las obras completas de José María Arguedas, está por editarse todavía, está trabajando en prisión, no ha sido posible. Dedicarse un poco a eso, ¿no? Volver a... Sí, tiene bastante, bastante. ¿Qué obligación empezó la Cancillería chilena para lograr esa reducción de la pena que tenía? Absolutamente ninguna. Eso no tiene nada que ver con la Cancillería chilena, absolutamente. Absolutamente ninguna.